Diego Mateo Sosa Itzep, ¿nos puede ampliar el tema de las becas universitarias? Claro que sí, Diego. Y este es un tema que a mí me tiene fascinado. Miren los datos que les voy a dar ahorita. Hoy hay 250 mil estudiantes en la Universidad de San Carlos y 150 mil estudiantes en otras universidades, para un total de 400 mil estudiantes en todo el país. De los 250 mil, ¿saben cuántos se graduaron el año pasado en la San Carlos? 7 mil. Cada estudiante que se graduó en la San Carlos es más caro que si estuviera estudiando en Harvard en Estados Unidos. Aparte, el año pasado trataron de entrar 70 mil estudiantes a la San Carlos y no pudieron entrar porque no había cupo. ¿Y por qué? Si la San Carlos recibe al año 3.750 millones de quetzales, el 5% del presupuesto. 3.750 millones de quetzales. Algo no está bien ahí. Algo sí no está bien. Entonces, hemos tomado la decisión que el dinero de la San Carlos no vaya al Consejo Superior Universitario, porque obviamente se lo roban. Qué difícil es, qué tan difícil puede ser entender que se roban el dinero de la San Carlos. Se lo roban. Hay tres o dos o tres exrectores presos o procesados por corrupción, por malversación. Hay decanos y catedráticos que ganan 50 mil, 40 mil, 60 mil quetzales al mes, es ineficiente. Las universidades sin baño, sin techo, mal. No puede ser posible la municipalidad de Guatemala para darle servicio a 4 millones de habitantes. Tiene un presupuesto de 2 mil millones de quetzales. Y aquí para darle estudios de alta calidad tienen 3.750 millones de quetzales. Bueno, no se puede. Entonces, el dinero al estudiante, a los 400 mil estudiantes en Guatemala, contra notas y asistencia. 75 puntos de notas promedio y 80% de asistencia. 1.200 quetzales al mes para que estudien donde quieran. La Universidad de San Carlos va a seguir siendo autónoma. Es más, de esta manera va a regresar a su grandeza de la gran Universidad de San Carlos. Solo que ahora se va a volver eficiente sin corrupción, porque el dinero lo va a tener el estudiante. ¿O los estudiantes preferirían que se queden ese dinero los del Consejo Superior Universitario para que lo sigan robando y ellos sigan con educación mala? No puede ser. Entonces, de esta manera hemos generado otro montón de cosas alrededor de la beca. Todas las becas van a tener un aliciente adicional, que es que van a tener, va a ser una tarjeta de descuento. Imagínense 400 mil estudiantes con esa beca, qué fantástico. Todas las empresas de Guatemala van a querer entrar a este programa de dar descuentos a los estudiantes. Esto pasa en muchos países del mundo, solo acá no. En donde puedan ir al cine 2x1, donde puedan ir a los restaurantes 10% descuento, a las farmacias 10% descuento, a todos lados van a querer darles descuento a los estudiantes. Y eso va a ser un incentivo al estudiante para mantener su beca. ¿Y qué vamos a lograr con eso? Bueno, tener muchos más profesionales. Gente preparada, gente que realmente quiere tener una carrera universitaria buena. Pero pasa mucho lo que me dicen en la calle, que salen de graduarse y no hay empleo, porque les piden 10 años de experiencia o les piden esto. Entonces imaginen qué frustrante para un médico, para un dentista o para un ingeniero o para un abogado que no pueda conseguir trabajo en la calle. En la economía de consumo que nosotros vamos a generar, devolviéndole el IVA a todos los guatemaltecos, parejo con la energía eléctrica y las otras cosas, va a haber tanta inversión y con los incentivos fiscales que les acabo de contar, tanta inversión en Guatemala que se van a estar peleando por los profesionales para que vengan a trabajar ahí. ¿Y saben qué? Con salarios dignos, no con salarios malos, con salarios dignos de profesionales. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.